Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero traer un nuevo revisado, análisis y desempaquetado, todo en uno, desempaquetado, análisis y revisado de un producto bellísimo que acabo de adquirir hace poco, que es este todo en uno, es un adaptador de viaje con puertos USB. Es de la marca Upel, o sea, es una marca China, básicamente, pero que es un producto muy bueno y que lo estaba usando este tiempo y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Bueno, básicamente el producto viene en esta caja así de cartón. Según dice la caja, es compatible para 150 países, para más de 150 países. Bueno, tiene su puerto USB. Y tiene un fusible de seguridad. Y tiene una luz LED también. Y puede ser usado alrededor del mundo, tanto en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. Bueno, como dije, tiene doble puerto USB. Y tiene también adaptador para Europa y países también de Latinoamérica que usamos el mismo tipo de. Cómo es de conexión. Bueno, así viene una caja simple, se saca, tiene esta bolsita y trae, y es así el producto. Básicamente es un cubo que trae todas las conexiones necesarias. Trae por ejemplo, en esta parte se aprieta este especie de botón. Cuando se pasa para acá, trae la conexión para todo Estados Unidos. Es así. Yo lo aprieto de nuevo, lo tiro para el otro lado y trae la conexión para el Reino Unido, nos dice. Lo aprieto de vuelta y lo dejo en el medio y queda cerrado. Después trae la conexión europea, que es esto de aquí. Y se abre, se aprieta este botón y se abre. Después se cierra. De este lado trae. Para otros países, Australia creo que es y la otra, ¿cuál me falta? Y esta que es para un adaptador para más enchufes, o sea, es prácticamente para todo el mundo. Trae su luz LED que nos avisa cuando está prendido y nos trae también el doble puerto USB para cargar tanto el celular o una tablet cuando estamos de viaje. Lo bueno que tiene este producto que simplifica. El viajar con otros productos, o sea, yo con esto ya puedo quitarle por lo menos dos productos a mi mochila de viaje. Por ejemplo, si ustedes ven el video que va a estar abajo de este que habla de mi mochila de viaje tecnológica, ya con este producto nuevo ya puedo quitar dos productos y ya reducir más el setup. O sea, puedo viajar con menos cosas. Esto no pesa nada. Esto es prácticamente miren lo que es. Podía tener dos de estos tranquilamente en la mano, o sea, es bastante pequeño. Y al reducir nuestro setup es mucho más fácil viajar y vamos a tener menos problemas en la aduana, sobre todo porque, como ustedes sabrán, en la aduana nos quitan productos, nos ponen impuestos y básicamente nos roban, como ya lo he explicado antes, cosas que no quieren decir por ahí los youtubers. Pero yo las tengo que comunicar porque es así. Las aduanas son lugares donde básicamente nos roban. Este último producto que compré por Amazon, tuve muchos problemas para traerlo. Estuve 2 meses para traerlo, pero yo había comprado otras cosas, entre ellas un polivitamínico. Y eso fue lo que pasó con eso: fue que me retuvieron el producto en la aduana por unas nuevas reglamentaciones. Regulaciones que han sacado por el tema del COVID-19. Y bueno, después voy a hacer otro video sobre eso, un segundo video sobre aduanas, pero hoy como quiero hablar solo de esto, les voy a hacer una prueba práctica de cómo funciona. Acá yo tengo mi celular conectado, lo voy a conectar a esto y después lo voy a conectar a la corriente, lo voy a conectar a este puerto para que ustedes vean cómo funciona. Y lo voy a conectar a la corriente. Yo como tengo la misma conexión europea, voy a usar ahí está, el enchufe tipo europeo. Y van a ver que prende una luz.
ahora cuando lo conecte. Voy a agarrar la cámara para que ustedes vean. Ahí está el celular. Ahí está el enchufe. Y ahí cuando prende, ahí se puede ver que prende una luz de color azul, una luz de LED. Y acá nos indica que ya está cargando el celular. Ven, ahí está cargando. Ya la luz nos indica eso también. Bueno, yo ya lo estuve probando. Este cargador funciona muy muy bien. En 5 minutos me cargó el 10% del celular. O sea que no tuve problema para cargar el celular. Es un adaptador muy lindo, muy fácil de llevar. Y es un producto que recomiendo mucho. Aunque ahora hay otros del mismo tipo. Que a mí me gustó este porque era muy barato. Creo que fue $8 con algo. Acá está $8.99, sí, $9. Acá está el producto, pero hay muchos similares. Hay algunos que son más caros. Por ejemplo, este que nos recomienda Amazon, que es de una marca china también rara, tiene para 4, ya trae 4 para 4 puertos USB, que está muy bueno también. El mío trae solo para 2, pero me parece que 2 es más que suficiente. Y bueno, hay de varias marcas. Este trae también un montón de cosas más, otro adaptador acá, pero está, más o menos son más o menos lo mismo todos. Lo que quiero decir que este producto básicamente que nos ahorra mucho setup y está muy bueno para viajar, porque nos reduce la cantidad de elementos con las que tenemos que viajar, nos reduce el peso y no se va a evitar problemas también en las aduanas. Bueno, eso es todo. No me quiero enrollar más con este producto. Lo recomiendo 100% y espero verlos en un próximo video. Y no olviden de suscribirse. ¡Chau!